esa santa divinidad y le encantan con esta gente. ¿Qué será el futuro después de la guerra? Si el cristiano nos derrota, va a ser por muchos pueblos. Pues no veo solución. En tan difícil momento, solo nos queda el lamento con tan resurrección. 5 siglos han pasado en esta tierra fecunda. Nuestras raíces profundas con gran amor se aclaran. Desde que Jaime I nos arrebató Valencia, viviendo de la violencia, marchamos hacia el destierro. ¿Cuántos días de amargura, de persecución y muerte, buscando cambiar de suerte, nos empujó esta locura? Solos en la oscuridad, perdidos en la penumbra, el corazón se derrumba por tanta contrariedad. Y aún parece que hoy persiste la adversidad. Murió el caudillo Barra en la batalla de Ocol, confiando hasta lo que sea al valiente Ben Maciel. Nadie más alta que él, ni más fiel o más tenía. Más son miles los cristianos que nos cercan por los pies. Y aunque vencimos ayer, no es hora de estarnos fácil. No nos abandones, Alá, ni nos falte su favor, que nos sobra valor y a la vida hemos de dar. Pues voy a alertar con urgencia para que estén en sus puestos, preparados y dispuestos por si surge una emergencia. Pues me llama la atención que del otro campamento viene un destacamento hacia esta dirección. Contenerme no puedo, como si tuviera fuego dentro de mi corazón. Se despierta mi memoria un pasado muy reciente que sucedió aquí en Luchente. Según nos cuenta la historia, aquel portento divino de los actos corporales mueve pueblos y ciudades y a miles de peregrinos. No se puede consentir que la espada sarracena de esta tierra sea dueña, y aunque hayamos de morir a conquistar esta vía, venimos con devoción desde el reino de Aragón y la vecina Castilla. Tercio heroico de la roca Calatayud y Teruel, de las aldeas de Utiel y la vega de Orcinoca, acompañando al infante, futuro rey y señor, hijo del conquistador y de doña Violante. Pasa a su alteza real el infante don Pedro, príncipe de Valencia y Aragón, de Cataluña y Mallorca, de Menorca y Montpellier, de Cerdaña y Rosellón. Gracias.
estamos celebrando seis hostias. Celebramos Padre Mío de Jesús, el Santo Sacramento y la Santa Santa. Ahí va su orden de Dios. Antes de que viene, la cabecera que vive con el Padre. El honor a este misterio, en este monte sagrado que ahora habéis ocupado, se declaró monasterio. Y era contra el amor, la santa paz de vida, la reliquia de la espina y la cruz. Todos sus habitantes, los que nos dan de la humanidad, no se vivieron. Los pastores vivos han transformado las tierras, estallaron la misma sierra, extinguieron sus costumbres. Las cuentas donde vayan, los Brasil, la Argentina, la legal Indochina, México y el Gaal. Pero que tanto se odio que no hay en este puesto salado. La alegría que han anunciado los grupos se produce en el momento que era tu seguridad. En la vida de Cuba, era del café de la ciudad de su nuevo. En fin, la gente ha ganado sin esta razón de la vida. Y que entonces tendremos pues escuchar. Quieres tener razón de todos esos derechos, mas pongo a mano en un techo y atiende mi situación. Hablas de iglesias y ermitas y pareces olvidar que en este mismo lugar antes hubo una mezquita que fue nuestra casa y cuna, remanso de paz serena, y la cultura ajena floreció como ninguna. Aquí estuvo nuestro hogar, nuestra casa y heredad, pero con saña y crueldad nos obligaron a dejar. Y si don Juan de Tronchita es ahora su señor, antes no fue a traer con más honra y honor. Mira mi pueblo, arrasado, maltratado y perseguido, cómo ha sido encarnecido y vilmente traicionado. Mira mis gentes hambrientas, víctimas de la codicia, ¿cómo reclama justicia por tanto abuso y afrenta? No podemos resistir a una suerte tan cruel. No podemos ser fieles. Hay que vencer o morir. Mil veces hemos pactado y confiado en promesas, mas con vuestra sutileza no las habéis respetado. ¡Harto estoy de escuchar otra vez el mismo cuento! Solo buscan argumentos para poderte excusar. Has tomado prisionero a gran maestro del templo, matando pintores, clérigos y caballeros. Los grandes soldados, en el culo han caído en el combate y sus familiares han derramado. Con cada justicia sagra, internar tu gente en templo. No te remas de la ciencia, ya que esas puertas se han. Ya veo que sois iluso y hasta os diría blasfemo. Yo a tu bravura lo temo. Te reto a luchar incluso. Entiendo que tu arrogancia no conoce fronteras, pues si derrotarme esperas, peor será la venganza. No votes ya la victoria, que si Alá no lo remedia, de esta terrible tragedia ya nos juzgará la historia. Thank you.
iniciar ya la partida. Que después de este desastre os ordeno firmeza y refugiéis en Montesa nuestro último baluarte. Yo quizá vaya más tarde, pues no me quiero rendir. Antes prefiero morir que vivir como un cobarde. Aunque yo siempre fui altivo, jamás perdí el valor. Prefiero morir con honor antes que vivir cautivo. Marchad con mi bendición, amigos y hermanos míos, y haciendo el acero frío dentro de mi corazón. Siempre os he sido leal, mi noble y pueblo querido, y ahora, aunque de muerte vivo, lucharé hasta el final. Por perder y tener que comprender que la derrota es muy dura. Siempre la historia, no olvidéis lo que pasamos, que el acto de regalo es constituir la iglesia.